Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana, por supuesto, con la mejor información. Más del 50% de los contagios por COVID-19 en el estado de Guanajuato se dieron de manera comunitaria, informó la Secretaría de Salud en su reporte diario. En total se han confirmado 271 casos de COVID en el estado, de estos 141 son por contagio comunitario. El reporte indica que hoy se registraron 11 nuevos casos, todos comunitarios identificados en Apaso del Alto, Celaya, Irapuato, Salvatierra, Acámbaro y San Luis de la Paz. De acuerdo con la Secretaría de Salud, lamentablemente se registraron dos víctimas más mortales. Se trata de un hombre originario de Salvatierra de 87 años de edad que falleció en el Hospital General de Celaya. La segunda víctima fue una mujer de 44 años originaria de Celaya. Con estos dos pacientes ya suman 22 muertos a causa del virus. La cuarentena ha pegado al sector agroalimentario en Guanajuato. El consumo de productos frescos ha caído hasta en un 20% y en un 15% la carne de cerdo. Así lo señaló el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, José Francisco Gutiérrez Miquel. El funcionario estatal comentó que algunos negocios han cerrado, pero aún no cuantifican el número y sectores, por lo que para aguantar las siguientes semanas de cuarentena y aislamiento social, exhorta a los guanajuatenses a consumir producto local. Detalló que los productos continúan exportándose. La decisión del gobierno de Héctor López Santillana de limitar el paso y por ende derivar en el cierre de los negocios del primer cuadro de la ciudad es una estrategia equivocada contra la pandemia que ya está cobrando la permanencia de algunos locatarios. Así lo sentenció el vicepresidente de la Asociación Civil del Centro Histórico Empresarial de León, Alfredo Orozco, que expresó que las medidas en todo caso deben aplicarlas en todas las zonas comerciales, incluso en las calles aledañas al primer cuadro donde negocios con actividades no esenciales siguen operando. En entrevista informó que esta semana se iniciará un diagnóstico para conocer a detalle el número de negocios que han cerrado y los empleos que se perderán de manera definitiva. Ante esto, Alfredo Orozco exhortó al gobierno municipal a establecer una estrategia junto con los comerciantes del centro histórico que al menos logre que sus 1.400 negocios tengan menos afectaciones económicas al reabrirlos con las medidas de sanidad para prevenir los contagios. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.